Muchísimas gracias, Wanda. Veo que tiene el estudio lleno de fans de Matt Hunter. Felicidades para él y un saludo muy especial para ellas. De una vez, desde el Palacio del Cine, te presento los estrenos. Esta vez tenemos dos películas. El primer largometraje a estrenarse esta semana aquí en el Palacio del Cine es Evil Dead. Narra la historia de cinco jóvenes que se van a una cabaña en un lugar remoto donde encuentran un libro de los muertos. Estos invocan a los espíritus malignos de los bosques cercanos, apoderándose del alma de cada uno de ellos, quedando un solo intacto, quien lucha por sobrevivir. Es un remake del 1981. Y el próximo largometraje a estrenarse esta semana aquí en el Palacio del Cine es El Hombre de Acero. Aquí vemos un Clark Kent periodista que tiene un sinnúmero de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué estoy aquí? Aquí también vemos al famoso actor Kevin Costner, que interpreta a Jonathan, el padre de Clark Kent. ¿Será esta vez Superman capaz de defender el planeta como lo hace siempre? Veamos los trailers. Wanda, te cuento que los fanáticos del héroe no se pueden perder esta nueva versión, ya que está basado más en el perfil psicológico del héroe. Regreso contigo a los estudios junto a tu invitado de honor, Matt Hunter, con todas sus fans. Recuerden, yo soy Nicanor Ramírez, esto es En Claqueta, sigan con Arte y Medio.